¿Qué le pasa a los juegos españoles que siempre suelen tener una banda sonora tan sumamente flipante? Ani Ayuki, Ayuki, Ani. ¿Qué tal, Ani? Hoy toca empezar un juego nuevo. Toca empezar Gris, que es. Bueno, ya lo veis, que es. Va a ser un juego de estos artísticamente muy bonito. Ani, are you okay? Ani, are you okay? Are you okay, Ani? Y. Nos vamos, no. ¿Por qué tengo puesto el nos vamos? Bueno, es igual. No nos vamos, ¿vale? Vamos a poner el juego en sí. Are you okay? Are you okay? Vale, vamos a probar este juego. Recordad que los que estáis en Twitch, esto luego va a YouTube. Y si lo estáis viendo en YouTube, recordad que esto lo emitimos directamente en Twitch. Prácticamente a diario. En twitch.tv/lascosicasdejoserra, con vuestro placer. Nos tomamos un cafelillo. Me voy a tomar un café con vosotros, ¿vale? A mí, yo también he visto a Katisa jugar un poquito, vi también a Tondelaya jugar un poquito y me pareció un juego maravilloso. De puzzles, del rollo de juegos que me molan a mí también de vez en cuando. Dice, José, me cago en 10, ¿te compras una RTX 2070 y juegas a juegos de estos? Sí, porque son preciosos. Mira, Katisa preciosa, mírala. Mira la Katisa preciosa. Katisa preciosa que me dice cosas como... Tú, no. No, me mates, por el amor de Dios, no me mates. No, casi, no, mierda, no, me muero. No, no. ¿Sabéis que cómo se ríe Katisa? Katisa se ríe así. Pero bueno, ya jugaremos a cosas pesadas también. O sea, las cosas como son. Es para jugar a todo. Es para jugar a todo. Y este juego lo estaba comentando hace un momentillo. Te lo vi jugar a ti, Katisa. Se lo vi jugar también a Tondelaya. Y me pareció un juego maravilloso. Es un juego español de Nomada Studios. Como veis, la banda sonora ya de primera. Cyberpunk se viene, por supuesto. De Cyberpunk me quiero pillar la edición de coleccionista. A ver si puedo hacerlo. Es una fantasía de juego. Pues me alegro. De hecho, recuerdo ciertos momentos del gameplay de Katisa. Katisa preciosa. Que eres más bonita, Katisa. ¡Ay, qué bonita! Que por cierto, ¿estás bien o qué? ¿Qué tal esta vuelta? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes powerful? Bueno, yo recuerdo que cuando estaba jugando, Katisa estaba constantemente tomando capturas de pantalla. Es ese tipo de juegos que tiene un apartado artístico tan hermoso que da gusto verlo. Así que mira, ya llega Diana Pitu también, así que vamos a ir dándole, ¿vale? A esta maravilla, lo voy a jugar con mando. Me alegro muchísimo, Katisa. ¿Sabes qué? ¡Ay! Que te cogí y te apachurraba, brazos. Venga, va, vamos a comenzar. Nueva partida, es la primera vez que lo juego, evidentemente. Y vamos a... Que como veis, el apartado artístico es precioso, nada más empezar, ¿eh? ¿Y la banda sonora? Solo hay dos canciones. Y gana, ¿eh? Se ha quedado sin voz. Joder, el sonido es la hostia. Escuchadlo, si podéis, escucharlo con casco, de verdad. Porque es flipante el sonido, ¿eh? Son los bajos súper potentes. Creative Directors Conrad Ruset. Productor y programador Roger Mendoza. ¿Qué tal? ¿Has podido descansar un poco, Diana?
Technical Director, Adrián Cuevas. La banda sonora es la polla, Ya, así de primeras ya, madre mía. Berlinista, Berlinist, es la banda sonora. Pues apuntaros, apuntaos eso. Le hacemos fotos a la esta. El ¿cómo se llama? El distribuidor es Devolver Digital. Hostia, qué caña. Nomad Studios, que es un estudio catalán. Mol Bonic. Bienvenidos a la radio de Joserra. En el silencio, cuando no podáis oír ni vuestra propia voz, ni vuestros propios pensamientos, sabed que yo estaré con vosotros, que mi voz estará con vosotros. Vamos para allá. Vale, el este es para muchacha. Pues vamos a caminar. Estar bien, pues eso es lo importante. ¿Estáis viendo los controles también? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? ¿Verdad? Cualquier cosilla me va a ir diciendo. ¿Y los pajaretes? Te van a enganchar en el pelo, muchacha. Todo en orden. Me veo bien, claro que sí, yo me veo perfecto. Debería haberme peinado un poco, por lo menos. Mira, ya podemos. Vale, perfecto. Ya podemos correr. Perfecto. Pues vamos un poquito más rápido. Eso es esto. Son como fragmentos de papel, ¿no? Permite hacer nada de momento. Voy a seguir para adelante. No he visto ni el tutorial ni nada por el estilo. No he visto nada de los controles como van ni nada por el estilo tampoco. Vamos aquí a pelo descubierto, a pecho descubierto. Lucrin, muchísimas gracias por ese pedazo de host bonito. Hola DJ, ¿qué tal? ¿Has podido descansar tú también o qué? Uy. Como veis, estamos como en un mundo en ruinas. Una vida en ruinas. Lucy Ring. Lucy Ringo Star. Vale, ahora se viene eso volando con nosotros. Vale. Rise and serve your Dream. Hola, Dream. Hola, Dream. Bienvenidos todos los que venís con Dream, que ya está jugando primero al Tomb Raider y luego al Black Mirror 3. La reina de las aventuras gráficas. Ahora ella dirá: ¡Hola, Joserra! Pues muchísimas gracias, Dream. Preciosa. Qué bonita que es Dream. Además que tiene una voz súper dulce. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? ¡Hola, Joserra! ¡Me encanta!
ver, no, por aquí no puedo. Vale, y si traemos a este, ¿podemos subirnos aquí? No. Igual los controles tendría que haber mirado cómo iban. No. Vale, desde aquí no me puedo apoyar. ¿Qué tal, Dream? Bonita. Muchísimas gracias por... Ah, vale. De acuerdo, es que quiero ser un ansias. Y no hay... Hay veces que en lo... Que lo más rápido en ver no significa que sea lo más óptimo, ¿verdad? Vale, nos falta una tercera luz. Vale, ya lo veo. Tendría que ser aquella de allí. Vale. Pues vamos a intentar hacer... Vale, pensar ya directamente out of the picture. Es decir, vamos a intentar mirar. Esto, por ejemplo. No sé si he conseguido algo con eso o no. Además, por si no la conocéis a Dream, de hecho vamos a hacerle ahí una pequeña promoción. Dream es la que nos desea buenas noches siempre. ¿Dónde tengo a Dream? ¿Dónde tengo? No tengo el icono de Dream en este pack. Pues lo hacemos a mano, no pasa nada. Eso que es la reina de las aventuras gráficas, que iba a decir por cierto, pero no lo voy a decir. ¿Sabes, Dream, que has visto la ofertaca de Humble Bundle de aventuras gráficas? O sea, de aventuras no gráficas, no al menos no solo de aventuras gráficas, de juegos de Double Fine. Hola, Leandro, ¿qué tal? Bonito. Pues muy bien, disfrutando de este juego indie español. Que es muy español y mucho español. Este juego es gallego y por tanto murciano y español. Vale, desde aquí podremos saltar. ¿Esto es qué hace? ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Que me encanta. ¡Ole! Y estamos aquí, perfecto. Y ahora nos dejará pasar. Aquí me gusta, me gusta, me gusta este estilo. ¡Viva Murcia, copón! Digo, pijo. Nacho, tía pijo. Nacho. Una mano. Es la mano que nos sujetaba al principio, ¿verdad? Da esa sensación. Nada más que ahora está en blanco y negro en lugar de en color. Hostia, qué caña. Al final no hice clip ayer. Sí, 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 este juego tiene un apartado artístico que dice, para mí las presas. Es un, como todo en ruinas, ¿no? Da la sensación. Ahí hay florecillas.
y las estrellas brillaron en el firmamento. Y el dibujo de una nueva dirección se marcó en nuestro plano. Seguiremos adelante. Mientras nos quede aliento. Me cago en María Sarmiento. Uy. Vale, con el B es como intentar cantar, ¿no? Es en plan de quiero cantar. Quiero cantar. Mira qué caña, tío. Las hojas. O sea, los pétalos, perdón. ¿Y si vamos por aquí? Vale, por aquí no podemos hacer nada. Pero ahí hay como un Baymax en fragmentos. Vale. Qué caña la música, tío. Y qué bien disparada está la música, ¿eh? Cuando saltas ahí, es como que te mece, ¿verdad? Pues es de un estudio. De un estudio español también, Aniarivoki. Mira qué guapo, ¿eh? Ahora Gatisa haría F12. De hecho, creo que yo lo puedo hacer así. Esta es la intro. Es la intro. Yo creo que nos pasa a todos, Peter. A ver, a todos no. Yo creo que es una parte fundamental, sobre todo de la gente que tiene relación con la música de alguna forma. Vale, perfecto. La gente que tiene alguna relación con la música, al fin y al cabo, acaba explorando ciertos aspectos de la misma que no, a lo mejor le habían pasado desapercibidos. Vale, he cogido ahí eso. Y eso. A partir de ahora te llamaremos todos Dana. ¿Veis? Es muy... Este apartado... Esta parte, por ejemplo, me recuerda un poco a Dalí.
Vale, esto lo que básicamente nos está diciendo es, y cuando se ponga esta música, escóndete que viene el aire. Qué bueno, tío. O sea, me parece fantástico. Ahora, 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 mira, empieza a soplar otra vez, ¿ves? Qué bueno, tío. Dina, perdón. Es que sabes lo que pasa, que soy gilipollas, Diana. Ya ves con qué poco hacen tanto, ¿eh? Muy bien. Mira, empieza a soplar, vamos a quedarnos aquí protegidos. Pero qué caña, tío. ¡Oh, no, mierda! Vale, tendremos que pillar algo para atar esos dos puntos, ¿eh? Tiene partes que me recuerda también un poco al del zorrete. ¿Os acordáis del juego este indie del zorrete? ¿Era un indie canadiense? No, perdón, era americano, era de Alaska. Vale, ahora viene el aire. Perfecto. Vale, y ahora podemos subir. Genial. What the fuck? Se ha puesto a andar, tío, es un cangrejo. Para allá no podemos ir más para arriba, parece ser. Continuamos para bingo. Mierda. Vale, va a haber que como que saltar ahí abajo y romper eso, supongo. Yo me he ido ya para el lado. No me deja. No me deja. Ya la he cagado ya, tío, por no entrar por el otro lado.
Es una caña, tío. Es una maravilla. Voy a intentar volver después. Lo que he visto desde el principio en este juego es eso, que, o sea, desde el primer puzzle, entre comillas, es mira con otra perspectiva. Aunque lo veas ahora al principio, a lo mejor... Aunque no lo veas al principio... Vale, esto se lo había visto a Gatisa. Vale, y con eso ahora podremos romper lo del otro lado. Efectivamente, ya está. Esa habilidad lo había visto a Katisa. Lo que no sabía era aquí donde se cogía. ¿Y cómo se usaba? Míralo. Además es que tiene como un timer, ¿no? El tema del organillo. Bueno, vosotros no lo estabais oyendo, pero estaba tocando, intentando sacar la de oído en el piano. Hola, Josema, ¿qué tal, bonico? ¿Qué tal el juego? De momento, muy bien. Amigo. Vale. Hostia, qué caña la música, tío. Que te tocó en un sorteo la Key el jueves. ¿De qué juego? ¿De este? Hostia, qué caña la música, tío, en serio. ¿Y qué te ha parecido? No es muy largo, ¿verdad? El juego. ¿Podremos pasárnoslo hoy? Me estoy dejando cosas sin coger. Ya estamos en blanco y negro de nuevo, tío. Es que, en serio, fijaros qué puta caña de apartado artístico, ¿eh? Ay, madre mía, Mari Carmen. Pues sí, acabamos de empezar a jugarlo.
Qué caña, tío, en serio. Uli. Por cierto, este juego, segundo por cierto de la tarde, del directo. Este juego está en el Game Pass incluido, ¿eh? Yo me lo he pillado porque creo que estaba a 5 euros o algo así. No recuerdo, lo tendría que mirar. Estaba en oferta. Y son juegos que es que merecen 100% la pena jugarlos. Jugarlos y tenerlos, apoyar a las empresas desarrolladoras de este tipo de juegos, yo creo que es muy importante. Hola, Annie, are you okay? Vale, genial. Ya lo he desinstalado de todas formas, el Dying Light. O sea, no por nada, sino porque ya me lo pasé la historia principal y no creo. No creo que lo vuelva a jugar. Por cierto, no sé si has pillado antes, Ani, la referencia que he hecho cuando me has dicho, ¿y tú, Joserra, estás ok? Y te he dicho, no, I'm not ok. Y he hecho un fragmento de una canción de Iron Maiden, que por cierto hace poco, joder, tercer por cierto, hace poco fue el cumpleaños de Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden. Y bestia pardísima. Vale. Oh, mira qué guapo, tío. Mira dónde estaba. Fenomenal. Mira, y tenemos ahí arriba. Fenomenal. Mierda. Vale. ¡Hostia! Me salgo del aspa esta. Y es cuando es mocha, ¿no? De ahí es donde es mocharía. Vale, voy a intentar caer en la siguiente. No, no, no. Ah, vale, que. ¡Oh, mierda, mierda! No, no llego, no llego, no llego. O sea, lo que diría Katisa en este caso sería... No llego. Vale, lo que hay que subir es al techo y luego de ahí. Hombre, por Dios. ¿Cómo no vas a ir, Annie, a deciros de dar de Iron Maiden? Por favor.
No, y es de este estilo. Joder. Estoy fatal, Diana. ¿Cuál será el próximo? Tengo varios en mente. Gema. Y de momento este. Y luego estoy pensando el modo historia del GTA, que no lo he pasado. Y el Bioshock 2, el Assassin's Creed 3 remasterizado. Empezamos hace poco en la saga Bioshock. ¿Qué juego es, Josemi? Para mí es de mis canciones favoritas de Iron Maiden, la de Fear of the Dark. Tío, en serio, esto es una pasada. Ah, sí, ese juego es una maravilla de juego. Es español también, de Tequila Works. Ese ya lo hemos traído en el canal. Ese juego es una auténtica maravilla. La banda sonora es de David Gómez García. Es el mismo que la banda sonora del que jugamos hace poco, del viejito. ¿Os acordáis del juego del viejito? El Arise, A Simple Story. Que de hecho me encantó también. Es un juego maravilloso de Piccolo Studios. Vale, yo voy a mi aire, o sea, no estoy pensando en absoluto en si me he dejado algo, ¿no? Serra. Vale. Hostia, qué caña, tío. Me gusta. Hala, ya lo tenemos. Rime es una obra maestra. Rime. Al principio, sobre todo, lo que me pasó a mí con Rime, yo al principio dije, hostia, es un juego precioso, tenía un apartado artístico brutal, una banda sonora impresionante, y yo qué sé, me parecía original y tal. Pero cuando llegas al final y descubres qué es realmente Rime, o sea, qué representa realmente, eso ya es... Hostia, no. Vale, ya entiendo lo que tengo que hacer. Vale, lo entiendo. Tengo que ir rápido por la escalera.
Vamos, 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 vamos. Llega, 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 llega. ¡Ay! Llega. Sí, señor. Claro, cuando te das cuenta y analizas. De hecho, yo os recomiendo que si solo os lo habéis pasado una vez, que os lo paséis otra vez más, Rhyme, para entender. O sea, una vez que entiendes qué es lo que pasa a lo largo de todo el juego, ¿vale? No lo voy a decir por si hay gente que no lo sabe. De hecho, ¿sabéis qué? ¿Os parece bien que traigamos de nuevo Rhyme al canal? ¿Os molaría que trajésemos otra vez Rhyme? Además es un juego corto que unas 8 horas o así. Creo que lo tenemos listo. Y realmente es que es una maravilla. Porque va de ciertas emociones, ¿vale? Cuando pasan ciertas cosas en la vida. Esto es para volver. Ya no sé si he estado aquí. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? Mi cartera de inversión. Desde luego aquí no he estado. Eso ahora lo podemos mover. No entiendo qué es lo que tenemos que hacer aquí entonces. Vale, pues voy a volver. Ah, espérate, espérate. ¿Qué era para eso, tío? O sea, flipad. ¿Habéis visto cómo cada... ¿Qué es eso? Cada puzzle, aunque a nosotros nos parezca que no está haciendo nada, sí que estamos haciendo algo. Pulpo MVP, totalmente. Uh-huh. Es otro... Te digo que es otro llorador, ¿eh? Diana. Si este es de los, este es el que te dije que te iba a molar, Diana. Ya te voy conociendo. Mira qué caña, tío. Al haber cogido todas las luces, ya creamos la constelación que nos permite subir aquí arriba. Perdonad. Ahora ya ni muteo ni nada, ni pa' qué. ¿Tenemos un logro por romper esto? No lo sé, me da igual. No, para mí fue muy emotivo. O sea, a mí el Rhyme me resultó muy, muy, muy emotivo. Además, es que no quiero hablar de lo que va el juego. Precisamente para eso, para que la gente que no lo haya jugado... Thank you.
Me supongo que ahora con esto lo que haremos será caer desde más altura, ¿verdad? Tío, en serio, es que es la polla este juego, ¿eh? ¿Cómo? Pues no, no, no. ¡Qué mierda de juego! No, llorador es el Rhyme, Peter Ghost. Al que me refería que era de llorar era el Rhyme, no este. El Rhyme es muy de llorar. También. Vale, no, es que iba bien, creo, en la práctica. Pero no lo he cogido con suficiente. Ahora sí. Ahora sí. Iba bien, ¿eh? No, por supuesto. El juego lo merece muchísimo. O sea, el Rhyme es un must play. Y la banda sonora, ya os digo, para mí es de las mejores que se han hecho. Y es factura del gran David Gómez García, que es el mismo de Arise, que está. ¿Sabéis dónde está jugando? Uy, jugando. Ahora mismo David Gómez Díaz ese, creo que sea. El compositor está trabajando para Ninja Theory, que es una empresa que es un estudio que internacional, creo que es británico. Bueno, él está trabajando en Londres y lo compró hace muy poco, el año pasado creo que fue, lo compró Microsoft. Ahora forma parte de Microsoft Studios. Son como fragmentos, efectivamente. Mírale, un cacho del dedo. Son británicos, sí. ¿Qué tal, Bosler Bosnico bonito? Ese Bosler Bosnico. Bósnico. Mira, cada nivel. ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Hostia, qué bueno! ¿Habéis visto? Antes nos han dado el rojo. O sea, estaba todo en blanco y negro, en gris. Y ahora nos dieron el rojo. Y ahora nos han dado el azul verde. ¡Qué bueno, eh! Mira, ahora es verde también. Pues muy bien, aquí disfrutando del juego. Del jueguecillo. No, 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 porque precisamente es todo lo contrario, tío. Que ya lo sé que lo dices de coña, pero es... ¿Ves? Es que mola muchísimo porque al principio solo sale en blanco y negro. Nos hemos pasado, entre comillas, un nivel y hemos empezado a ver en... el rojo también. Y como ves, nos hemos pasado otra parte del nivel y ahora vemos el verde y el azul también. O sea, es que es una caña, tío. O sea, que supongo que al final veremos todos los colores. El juego artísticamente es una maravilla. La verdad. Vale, ¿esto qué es? Vale, se supone que es... Este es el cuadrado este que tenemos aquí a la derecha. Y supongo que lo que nos aparece debajo son las raíces con los puntos donde tendremos que coger, ¿no? Exacto.
Va a tener 16 millones. Pues me tendría que tirar por donde me han roto esos. Tú te pondrías a mí. Y yo te diría, Bosler Boslico. Mira qué marcha llevo. Ah, pues nada, luego me hago fotos. Yo en formato 16 novenos, ¿no? Creo que tengo desactivado el bot gordo en Bosler. Lo tengo desactivado porque en este tipo de juegos, bueno, de hecho, de un tiempo a esta parte, como me estoy migrando al MuBot, o igual luego cambio también el bot, no sé, que no sé. Todos son misterios, todo es locura, todo es cordura desde el punto de vista de la cordurización. Ah, pero te lo ha dicho. Te lo ha dicho el mob, el bot. Vale. Ah, en tu tarjeta de usuario. Nice. Año y medio ya. ¿Qué te parece, Bosler? Mira cómo me resbalizo. Se me están sudando las curvas. Hola, Ferran, ¿qué tal? Es la primera vez que ves este juego. Pues adelante, siéntate, ponte cómodo. Es que es eso, se me engancha del calor, se me enganchan los pelos en las costuras del pantalón corto y me estiran. Y como estoy sudando también, es como una mezcla. Y mira. Hola, Xnatsu. Bienvenido. Me congratula que visite mi templo de la sabiduría. Además, de verdad, voy a tener que hacer eso. Corre, corre. Vale, perfecto. Le voy a dar más power al aire acondicionado. Ya verás ahora cómo no voy a estar tan sudadico. Si lo tengo fácil porque voy en plan comando con los pantalones cortos estos, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo... Si tuviese pareja que quisiese fumigar, lo tendríamos fácil, ¿sabes? En plan de no hay que poner barreras al amor. Yo soy partidario de eso, de no poner barreras al amor en ningún sentido. Viva la fumigación libre. Espérate porque tiene que haber cosas por ahí arriba. Exacto. No, 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 soy idiota. Soy tremendamente subnormal. ¡No!
tío. Uf. Vale, yo creo que tendría que ir por ahí, ¿no? Es por donde van los tiros. No, tío, no. Soy subnormelidom, melidom, 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 melidom. Soy subnormelidom, melidom, 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 subnormelidom, melidom, 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 subnormelidom, copón. No, no, tío, pero si es que no se queda ahí. No, 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 Mari Carmen, corre, no, no, ata al suelo, Mari Carmen. ¿Este juego está gratis en la Play Store? Hostia, pues no lo sabía, ¿no? De hecho, lo estoy jugando en PC. Me lo he comprado esta semana. Así que... Pero vamos, yo soy partidario de pagar, aunque sea una pizca, por los juegos de este estilo, porque estás apoyando a los estudios que se las ven y se las desean. Vale, vale, entiendo, 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 entiendo. No, no, pero no... Pero soy, entiendo, pero poco. ¿Estará a lo mejor en PS Plus? ¿O en PS Now o alguna cosa de esas? Donde sí que está es en el Game Pass. O sea, si vosotros tenéis el Game Pass de Xbox, tenéis este juego gratis. Bueno, incluido en el Game Pass. Para que le echéis una golía. ¡Ole! ¡Ole mis cojones meloneros! No, no es plataformas, es más bien puzzles que plataformas, Peter. Al menos lo veo así. Dale potencia a ley al aire, que para algo está. Vamos a... Mira, haz, en 5 minutos vais a ver cruzar por aquí un pingüino y un caminante blanco que dicen, ¿es aquí donde está mi hogar? Y otro de los motivos por los que he tenido que ir a la oficina hoy es para recuperar el termo que me lo había dejado allí, porque soy gilipollas. ¿Cómo se te ocurre dejar el termo? Que lo utilizas hasta para la termodinámica que entiende... Bosler sí que entiende de termodinámica. ¿A que sí? ¿A que sí, Bosler? Bosler, ¿a que tú entiendes de termodinámica? Que la aprobaste. ¿Aprobaste termodinámica? ¿A que sí? Ay, Bosler, que aprobó termodinámica. ¡Ahí va! ¡Cógela, cógela! Mira, qué bonito. Se ha comido la manzana. A tomar por culo. Ahora saldrá una manzana más grande. ¡Caníbal! A ver si sales, hijo de puta. Para los que estéis flipando de decir qué mierda es eso de la termodinámica y tal, es que Bosler es ingeniero químico. Vale. Se va a poner trofollo porque le vamos a dar un montón de manzanas, ya verás. Mira el tóctico de las manzanas, ya verás. Que no son de balde las manzanas, ¿eh? Que... ¡Ay, va! ¡Hala! Se va a hinchar a comer el peloto este. ¿Qué te ha contado una amiga? Ya verás. Cuenta, cuenta. ¡Ay, qué te ha contado tu amiga! Me temo que eres gilipollas. Es que es así. O sea, no, no te lo temas. Es que es, ¿sabes? O sea, yo ya lo he aceptado. Aceptadlo vosotros también. Soy gilipollas. ¿Pero por qué me sigue? No lo sé. ¿Qué raque? ¿No ves que le estoy dando manzanas? Por dice, ven para acá.
¿Será grande o algo o qué? Y nos ayudará. Ahora es nuestro amigo, ¿ves? ¡Hala, Marda Manzanas! Ya eres mi amiga. Mira para que no se vea. Míralo. Ole. Es manzanito. Nos hemos metido en la madriguera de manzanito. Se ha puesto Malfanegas. Y aquí bueno, tío. ¡Hola, qué caña, tío! Estos puzzles me están molando también un huevo. ¿Has visto qué guapa? No, caca. Conocerse en fiestas y rejuntarse y cosas de esas ahora es caca. Alejaos, mantened la distancia. Es más importante estar seguros que zapatear y fumigar. Le hizo un friendzone. No hay que socializar ahora. Ahora mismo no hay que socializar. Meteros en Twitch y cosas así. Pero es que ahora hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, muchísimo cuidado, joder, que tampoco pasa nada. Hemos perdido a la moche. Vale, la idea es tener que hacer que el bicho tonto este... ¡Ah, amigo mío! Solo tú encuentras leña, vale. Tenemos que romper eso para que luego pueda saltar el bicho. Eso no es tan unánime. Sois demasiado otakus. Ya puedes pasar, Meloncio. Te voy a llamar Meloncio. Melónidas. Melónidas se va a llamar este hombre. ¡Esparta! ¡Aú! ¡Viva! Toma. ¿Pero por dónde se ha subido ese hombre ahí para arriba? Lo he perdido un momento y se me ha subido ahí arriba, míralo. Hostia, Melónidas, como pesa, ¿eh? Y ya pensando, madre mía, se la voy a comer por todos los colores. Y él diciendo... conozco a uno que se la voy a comer de todos los colores. ¡Oh, Dios! Hemos perdido la moche. ¿Puedes hacer algo aquí, hermosete? No. Are you okay, Annie? Oh, no, mira. Espérate, vamos a ir por atrás. Es una película de ella. The Spendables.
Hostia, la de Expendables 3 no la he visto. Las otras sí, porque me... La 1 y la 2 creo que sí he visto las dos. Porque quería meterme con un colega que es muy fan de ese tipo de películas. Bueno, aquí nos separamos. Yo me voy por aquí. A tomar por culo. En mi casa tú ya no eres bienvenida. Tanto bicho aquí, ¿no? Pero no seas malo, Boller, no te rías de la pobre muchacha. Que bastante tiene ella con lo suyo. Y si no, tráela. Tráela para acá, preséntamela, que yo le daré ilusión. ¿En serio? No. Que yo no quiero nada aquí. Y hay que mantener a distancia ahora. ¿Qué no me habéis oído? A ver. Vale, yo sigo para adelante. Sigue siempre adelante. Ahora, tío, qué bueno es esto. Qué bueno es, pero yo sigo cagándola, ¿eh? O sea, no sé si se habéis dado cuenta, pero cada vez que salto... Cambian la, los... ¿Estés? O sea, tienes que anticiparte. A lo que va a pasar es esto. No, claro, caca. Carolus Rex. Un policía diferente. Y aunque somos diferentes. Pero no puedo saltar ahí. ¿Cómo es? A ver. No puedo así. No, mierda. Soy tonto, soy tonto. Oye, pues bien. Esa gente inocente es bien, Bosler. Son los que más hostias se llevan, pero luego no tienen maldad ninguna. Los animalicos. A ver, si hago esto y esto, vale, ahí no puedo saltar, ¿vale? No puedo saltar ahí. No puedo. Pero ¿y ahí? Tampoco. ¿Y
por el otro lado. Claro, por aquí a lo mejor sí. Por aquí sí. Claro, estoy yo ahí empecinado en irme por donde no es. Voy, va, otra vez para abajo. Como los tontos. Ahí va. Iu. 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 No, no, no. Ya estamos otra vez. Sí, que el que es tonto no es pa' un día. Tarararán, tan, 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 tan. No es pa' un día, el que es tonto no es pa' un día nada más. El que es tonto no es pa' un día, el no es pa' un día nada más. No es pa' un día, no es pa' un... Pero claro, si vas en el aire no puedes hacer double jump. Sí, me está gustando bastante. Me mola el rollo de los puzzles que tiene. Acabo de soltar un gapo. Ha sido sin querer. Pues si hubiese sido queriendo, pues tampoco pasa. Nada, que lo hacen los futbolistas y nadie les dice nada. Pero tú eres, tienes más nivel que un futbolista. Eso también es cierto. No, por ahí no puedo. Además me mola que luche contra nuestro TOC de decir, tienes que coger todo, ¿no? Es en plan de, tienes que dejar coger eso y ya lo podrás coger más adelante. Es que soy tonto, si aquí sí que puedo saltar. Soy tremendamente estúpido, ¿eh? Soy tremendísimamente estúpido. ¿Shockman? No. No, 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 no he jugado a Shockman. Ese es el que hizo Z, ¿no? Porque es que estaba envuelto Z en el desarrollo. Pero no es un rollo de juegos. El Shockman sí que es de otro estilo, de plataformeo distinto, que no es mi estilo. Me gusta más este estilo, así con puzzles. No te preocupes, Annie, are you okay? Who are you okay, Annie? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? You be strong back, you be smooth criminal. Para 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 pam pam, para pam pam, para pam 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 pam, para para pam pam pam, para pam pam pam, para pam 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 pam. Vale, ya está. Vale, y si me voy a zurrir mierdas con un látigo. Yo creo que ahora tendremos que ir al inicio, por donde hemos venido. ¿No? No, pero ¿cómo llego a ese tipo de cosas? Es que vas estos que dices, esos son por tiempo. Vale, y el otro no, el otro no es. El otro es cuando yo salto. Me mola, me mola. Vale, ya tenemos uno. Nos falta el de la derecha. Y lo que es la música, el apartado artístico, y las mecánicas me están gustando mucho, la verdad. Como tenemos ahí a Melónidas. ¿Dónde están Melónidas? ¡Melónidas! Hola, señores. ¿Habéis visto a Melónidas? Y uno así muy cabezón. Espérate, que igual por aquí hay. Por supuesto. Si tú, Annie, estás mal, tú ven para acá que nosotros te diremos: Annie, are you okay? Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Annie, are you okay? ¡Míralo! Melónidas, el rey de los muñecos. ¿Lo tenías tú todo el rato? ¡Maldito seas! Te odiaría eternamente. De los creadores de Melónidas es la hostia. Hoy
Melónidas nos la clava. Ole, ya tenemos los dos. Somos leviatanes. Gatisa, ¿estás todavía por ahí? Gatisa preciosa. Vale. ¿Cuánto? Vale, ya lo tengo. ¿Duraba mucho este juego? No, ¿verdad? Era por saber si me lo voy a pasar este fin de semana. Sí, bueno, el fin de semana. ¡Uy, va! ¿Qué es Double Jump? Idiota, Joserra. Tres, cuatro horas, hostia, pues esta noche nos lo pasamos. ¡No, no, 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 no! Y tengo otra pregunta que es... Katisa, ¿te puedo coger un monster de la nevera? Puedes coger lo que tú quieras, José. Muchas gracias. Hostia, no he llegado. Vale, porque de ahí va a estar muy, muy... Pero me gusta mucho también la forma que tienen de introducir las mecánicas. Mira, ahí está, ahí abajo está lo del brilli brilli. ¿Conocéis a Gatisa, por cierto? Es que el que no conozca a Gatisa debería banearlo de la vida. Dadle amor a esta muchacha. ¿Oh? Pues ahora tenemos triple jump. Ahora tenemos triple jump. Si hacemos así... Vale, tenemos double jump. Vale, no es un double jump, pero cuando... Pero esas no valen. Pero si es que Gatisa, si es que te queremos muchísimo. No sabes tú bien lo que te queremos. Y encima, vas y me haces raid. A ver si para la próxima te puedo hacer la raid yo. ¡Hueva! ¡Qué caña, tío! Vale, y... No entiendo. ¡No, no lo entiendo! ¡No, no, no, no lo entiendo! Soy gilipollas. Vale, habrá que subir para allá y luego tirarse. Y cuando en el momento justo... Efectivamente. ¿Ves qué fácil es dibujar un cohete y verlo volar? De los creadores del cohete volador hoy. ¡Cohete! ¡Ahí va! Vale, no me jodas que tengo que caer encima de los pajaretes. Cuando estén por ahí, vale. No, no me ha dejado.
No, ahora soy gilipollas. Bueno, ahora y siempre. De los creadores de José Ras gilipollas. Me cago en Ross. Vale, hay que mirar cuando estén por la parte... Vale, cuando estén por el medio más o menos, me voy a tirar y voy a planear. ¿Pero sube? No, me ha subido. Si lo hacemos así, sin planear, tiene que ser sin planear, entonces. No vale planeando. Hola. ¿Y ahora qué? Vale. Muy bien. Muy bien. Creo que va a parir. Ah, por ahí no podemos pasar. Qué caña la música, tío, con la flautilla. A ver. No. No entiendo. ¡No! Vale, dejo en el planeo. Con el planeo. Hay que planear. Hay que planear las cosas porque si no, no puede ser una mente del crimen. Cuando se vaya, planear. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos ahí, vamos. Oh, no. No. Soy muy idiota. Hay que esperarse a que se desvanezca el cubo para antes de hacer el planeo. Ahí va. El buen José Ra con un timing cojonudo. Yo no sé por qué me saco el psicotécnico todavía, ¿eh? No, pero José Ra, no. ¿Qué hemos dicho? Ahora. Ya está, ¿ves? Si no es tan difícil. Si lo único que es, no tienes que ser gilipollas. Por el poder de Grayskull yo tengo el poder. Es una estatua que está cubriéndose los ojetes. Modo meditación activado. Mira, y aquí hay otra versión de la estatua. No, ya mirando para abajo.
El pajarete. ¡Palomo! Oye. A ver si te voy a tener que soltar una hostia. Puta maravilla de música, ¿eh? Epicidad más concéntrica. Qué puta caña, tío. No, 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 soy idiota. Vale, 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 entiendo, entiendo, entiendo. Vocéale a este. Soy un bloque de acero. No puedes hundir mis sentimientos. Pero, no, 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 pues sí, sí puedes, sí. Corre, 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 corre. No, hija de puta, tío. No sé, no sé si tengo que tirar para arriba, para abajo, para el centro o para adentro. Yo me tiro como un valiente. Vale. Al pájaro lo vamos a llamar Pistachu. Al pájaro lo vamos a llamar... Ah, vale, ya entiendo, ya entiendo, entiendo, entiendo tu puzzle. Entiendo cómo quieres hacerlo. Entiendo tu puzzle. Nacho, me huele las manos, que me huelen de puta madre porque es... no sé si habéis probado alguna vez el té con sabor caramelo y vainilla. Está que te cagas. Pues me he estado preparando té caramelo con eso de caramelo y vainilla. Porque he hecho una cosa súper divertida. Lo que he hecho ha sido prepararme el té y meterlo en una botella para luego meterlo en la nevera. Y más bien que todas las cosas... Dice, pues muy bien, ¿y a mí qué me importa? Yo lo digo. Vale, hay que echar la... Hay que echar el ancla ahí. Pero no, hombre, no. Vale, me he adelantado. He tenido ahí un... Una anclazación precoz. No, hostia. Da 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 da. Vamos, Willy Frisky. Que me molan mucho el estilo de puzzles que tiene, que son muy... O sea, los veo intuitivos,
Pero curiosos, pero bien hechos, ¿sabes? O sea, me parecen muy, muy bien hechos los puzzles. Y Ani, es que no sé si lo sabías, pero yo canto en un grupo. Ani, ¿are you okay? ¿Are you okay, Ani? Ani, ¿are you okay? Mi nombre es Michael Jackson. Y estoy muerto. ¡Hala, qué caña, tío! ¡Hala, qué caña de plano, chaval! Ya, qué guapo, tío. Simplemente exclamación cursed y sale para bajar el disco y todo eso. ¡Pajaritis! ¡Ay, los pajaritis! Ahí está, muchas gracias, gatisa preciosa. Ahí va. Que no es por sonar arrogante, pero sí. ¡No, no, hijo de puta, no! Bueno, tengo que mirar a ver qué hay por los lados. Vale, por aquí no es. No, no, no lo entiendo. No lo entiendo. Ah, vale, vale. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Sí lo entiendo ya. ¿Está apagadico el qué? Que no saltan muchas cosas del bot. Es que lo he reducido, estoy cambiando al... Estoy cambiando al Mobot. Vale, no había visto las... Vale, habré pillado las constelaciones de milagro, porque no me he enterado de hostias. ¿Pero qué le pasa al bot? ¿Está apagadico? ¿Por qué? ¿No está saliendo? ¿O qué? ¿Qué le pasa al bot? Si sale, ha salido el enlace. Sí. ¿Cómo que no funciona? Yo lo estoy viendo. Oh, vamos a coger otro color.
Pues a lo mejor es eso. O tendrás algún bloqueador o lo que sea. Sí, mí, yo sí que he visto los enlaces. Nacho, me encanta, tío. O sea... Y está como reconstruyendo la estatua, ¿no? Yo de hecho recuerdo haber visto la estatua reconstruida entera en algún gameplay. No sé si en el de Katisa o en el de Tonde. Pero una maravilla, tío. Tendrá un bloqueador Katisa para que no le salgan los enlaces. Enlaces malos, enlaces caca. Fijaos que lo que le falta a la muchacha es la parte de arriba de la almendra, los ojos y tal, ¿no? ¿Será simbólico? El simbolismo ilustrado. Al agua. Al agua, patos. Hostia, qué cañan, tío. Mira, mira cómo está el... Porque guapo. La superficie ahí en el agua cayendo, tío. Muy chulo. ¿Te está molando? Me alegro muchísimo. ¿Ya eres mi fan? Me alegro, me alegro. Espero que te mole el disco. Y esta semana voy a intentar grabar teclados de uno de los temas que van a ir para el segundo disco. Y a ver si... No sé si... Yo creo que mi hermano... No sé si al final me dijo que... Que quería, o sea, que le daba lo mismo si lo hiciese o no. Porque hay, mis compañeros son muy anti-Twitch y demás, ¿sabes? Son muy... Tapas a la antigua. En ese aspecto. Pues claro, que yo esté grabando los teclados de un tema que no ha salido todavía en directo, pues a lo mejor no les mola. Vale. Vale, voy a intentar. ¿Tenemos más melónidas? Y otra de las cosas que vamos a hacer la semana que viene, de hecho, es un rollo Twitch Syncs. Lo haré más en plan karaoke que el Twitch Syncs en sí. Yo estoy pasando de un montón de mierdas. O sea, que es que claro, mi pequeño TOC me dice: Joserra, haz esto. No, ya no, a ver si yo los entiendo también. Sobre todo por... Es que, de todas formas, también el funcionamiento en general de todo lo relacionado con la música ha cambiado muchísimo. Yo creo que hoy en día el hacerlo de forma más cercana, ¿vale? Quiero decir, pues hacerlo en directo, las composiciones, las cosas así, a lo mejor sorprende menos. Pero creo que a la gente le molaría más ver todo el proceso de la creación de un tema o de un videojuego o de cosas así, ¿sabes?
A ver, ¿qué es eso? Que yo tampoco soy un experto musical, ni mucho menos. Yo lo hago todo de oído y de... y de visualización. He dejado totalmente mi toque. Pero ha sido desde el principio del juego este. Mi cerebro ha hecho clic. Ha sido en plan de... no te preocupes, Joserra. Si está ahí, para algo será en el futuro. Pero tú pa'lante. Es que es como en plan de... muchas veces en el tema de la música es muy... eso, en plan secretismo, que no te copien, que tal. A ver, esto se lo podrá romper. O no sé, es que no sé tampoco. También es que es eso, es que mi hermano y esta gente no... no, o sea, mis compañeros no son muy del rollo. ¡Hombre! Mira, Ani me sigue en YouTube también. Gracias por ese follow en YouTube. Te vas a cansar de verme en todos lados, Ani. Ani, are you okay? Are you okay, Ani? ¿Y si me hago... y si me hago losa de esto? ¿Losa o amalillo? Vale, será por aquí. Eso es lo que te digo. Que lo que ha... el chique este que ha hecho el juego en mi nada más empezar ha sido en plan de... tú sigue para adelante, que en su momento ya se verá. Y es algo jodido porque yo normalmente soy todo lo contrario. O sea, yo soy de buscar hasta el último... ¿sabes qué? Mi hermano, por ejemplo, es muy, muy perfeccionista. O sea, los temas, hasta que no están exactamente... perfectos desde su punto de vista, no se sigue adelante. Entonces, claro, el ver esta imperfección, mostrar esta imperfección de un tema que no está completo, que está o solo una guía o solo tal, eso no va con él. Big Trouble, ¿eh? Pues sigo. Uno es mi hermano, otro es Guillermo y otro es José Luis. Son una caña. Lo que pasa es que ellos por aquí, por Twitch, no los vas a ver, ya te digo.
Son muy buena gente. La verdad es que mi hermano y yo nos complementamos de puta madre, porque él es súper... súper tiquismiquis a la hora de hacer las cosas perfectas, como digo yo, y yo soy todo lo contrario, yo soy caos. Pero soy muy creativo, entonces... yo soy el que pone las alas y él el que las utiliza para volar, por así decirlo. No puedo bajar. me alegro de que te guste. Vale, no es por aquí. ¡Hombre, Koala! Pero es que estás en directo. El señor Koala estaba en directo. Vale, ¿será para saltar? Vale, 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 lo tenemos. ¿Qué tal, Koálico? Ese alcohólico. Alcohólicos Anónimos. Ahí tenéis al señor Koala, que es más único que todas las cosas, darle amor. ¿A qué ha estado zurriendo? Al Warframe, madre mía. Habían puesto un parche nuevo ahora al Warframe, ¿no? Algo así, me suena, ¿no? Mira que yo no juego nada de Warframe. Vale, aquí me faltan los dos, evidentemente. Muerto de calor. Pues nada, a descansar. Un aire acondicionado es la solución, Koala. Vale, pues por aquí va a ser que no. Hostia. ¡Oh, hostia! ¡Qué guapo es esto, chaval! ¡Hala, chaval! Vale, 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 vale. Hostia, cómo me gusta esto, tío. Vale, tenemos ahí. Espérate. Sí. Vale, espera, 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 espera. Vale, esto, así. Ahora. Perfecto. Tía, qué guapo, tío, esta mecánica también, ¿eh? Tía, qué guapa esta mecánica. Me mola mil. Acabo de echar un lapo. También se me ha escapado ahí un perdigonazo. Menos mal que no los tengo delante, porque si no os escupiría a vosotros. ¿Y lleva corona? Pues no creo, porque estoy sano, pero... joder, pero me ha molado mucho esta mecánica también, ¿eh? Y es la primera parte en la que se utiliza esta mecánica, yo creo.
Ok, que disfrutes de tu chaja, Koala. Y recuerda, Koala. Disfruta de tu duchaja. Madin din don. Vale, igual. Tía, qué guapo es esto, tío, en serio. No. Vale, y si hago así. ¡Hala, tío! Esto, es que esto es la polla, tío. ¡Hala, qué guapo! Es que, es lo que os digo, son puzzles súper intuitivos. O sea, son muy intuitivos, pero son la caña. Qué bueno. Me mola, me mola. Y con esto ya pasamos. Tralará que me das con el din din don, ¿eh? ¡Adiós! Vale, esto me suena de haberlo visto. También lo de que puedes nadar. Y qué guapo, tío. Me suena que había como un pez que te seguía o algo así en algún punto. No será ese. Ahora miro una cosa. Ya no sé si estoy por arriba, por abajo, por el centro o para adentro. Bueno, por ahí no puedo pasar. Por ahí tampoco. Por ahí no puedo pasar tampoco. ¡Anda, tío! Vale. Por ahí no puedo llegar. Ah, pero bueno, con esto pasamos al otro lado. Welcome through the other side. Welcome through the other side. Pero ya no tengo los pescados. ¡Oh, boquerones! Pescadilla, boquerones, hacen muy rico. Me los tengo que traer de algún sitio, a lo mejor. Ah, míralos. Vale, joder, qué guapo, tío.
Qué caña, tío. Pero aquí tendríamos uno más. Ya tenemos tres. Nos faltan otros tres. Ok, Annie. Espero que are you okay. Vale, eso lo podríamos romper por el otro lado. Pero es lo que te digo, que no tengo estrés. No tengo estrés por decir, hostia, me he dejado algo, como me suele pasar en la mayoría de los juegos. En serio, tío, y la metamorfosis está mola muchísimo. Vale. Esto va a ser para allá. ¡Oh! Eso es. Ah, sí. ¡Ole! Uh-huh. Sí, ¿verdad? ¿Veis? Esto es por donde habíamos venido. ¿Veis? Es que son unos puzzles que te van guiando. Son muy, muy, muy intuitivos. Pero aún así tienes que tener ese ápice de decir... voy a pensar una pizca. Vale, este por ejemplo no es tan puzzle porque lo tenemos mucho más a mano, ¿no? Ah, no, vale, sí, no podemos pasar por ahí. Y por ahí tampoco. Voy a ver. Vale, por ahí tampoco. Por ahí tampoco. ¿Sí? Por aquí sí. Vale, ahí tienes que saber tú, o sea, intuir a ver por dónde puedes pasar. Ahí no podemos. Es lo que te digo, este juego te invita a olvidar todo lo que sabes. O sea, para mí lo del TOC, ¿no? De recuperar todo... por un lado. Luego, por otro, tú sabes que tienes ciertos detalles en las cosas que te... ya lo diré. Es como... eso de ahí es una base de donde te puedes enganchar, por así decirlo, ¿no? Esto sabes que va a ser como una escalera o eso tal. Y lo que hace es que olvides eso. Ahí tenemos para volar, pero no puedo llegar ahí, así que voy a seguir a mi marcha. Vale, por ahí no puedo pasar. Y si... a ver.
Vale. Todo aquí. Listo, todo aquí. Todo aquí, Ani. Porque aquí no puedo salir así. ¿No habrá en algún sitio? A ver si es que hay algo que me estoy perdiendo. ¡Hala, qué gilipollas! ¡Hala, qué gilipollas soy! ¿Sabes el no, pero no. Vale, eso sí, está bloqueado. Pues si volvemos así... Es el reflejo del castillo de arriba, míralo. ¿Ves? Ahora, para acá. ¿Podremos ir para arriba? Efectivamente. Es el reflejo del castillo de arriba. No me había dado cuenta. Pues las perdemos si no lo usamos ahí. Voy a intentar llevármelas a la huerta. Mierda. Claro, donde tengo que subir es allí arriba. Espérate, a ver si va bien antes. Y lo que tengo es como que saltar más. No lo entiendo. O sea, como que por aquí a lo mejor tenemos más para saltar. A ver, por aquí. Creo que está más alto, correcto. Me los trajese. ¡Ah! Efectivamente. Es ahí donde hay que traerlos. Vale, ya está. Ya está claro. Ya está claro. Ya está clarísimo. Efectivamente. Correcto, como diría Lagman, el gran Lagman, todopoderoso de la familia de los todopoderosos. ¡El señor Wolf! ¡Ole! Ahí está, aparcado. ¿Qué tal está usted, señor Wolf? Un lobo, dos lobos, tres lobos. El Wolf Rivage es un lobo que se me escapó. ¿Qué tal estás, Wolf? Bonito. Muchísimas gracias por esa raid. ¿Y has seguido jugando al Grounded? Estaba jugando al Grounded del señor Wolf Rivage. Me falta uno. Estarán más para abajo, ¿verdad?
Me dice, date la vuelta que para acá no pintamos nada. Vale. Bienvenidos todos. Espero que lo hayáis pasado genial con Wolf. Que se ha estado jugando al Dark Souls primero y luego se ha pasado al... Se ha pasado al... Grounded. Me llama la atención el Grounded también, ¿eh? Pero es que claro, es que a mí me gustan todas. O sea, yo soy... Dice, ¿qué te gustan las rubias, las morenas, las pelirrojas, las castañas? Todas. Pues con los juegos me pasa casi con todos. Me gustan todos. Ah, mira, no, mira, hijo de puta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, aquí tenemos que hacer algo. No podemos estar jugando al... Al teto toda la tarde. Algo se me está escapando aquí, ¿eh? Hay algo que se me está escapando aquí. Has acabado volviendo al Dark Souls. Pues muy mal. Bueno, muy bien. El caso es disfrutar. Se juega mejor acompañado. Ahí lo tenéis. Dadle follow si no se lo habéis hecho ya. Que ese hombre se merece ahí un follow. Un follow. Y si son dos follows, mejor. Y si son tres, mejor aún. Si son cuatro, pues descansa el follow un rato. ¿Será que tengo que hacerlo a tu ventisca? No. Vale, hay algo que se me está escapando aquí. Está claro. En cuanto me arrimo una pizca. ¿Y si ahora vamos para el otro lado? ¡Ah! Amigo mío, solo tú encuentras leña. Ahora sí. Ahora sí. Pero era más. ¿Veis? Es más fácil de lo que pensabas. ¡Una tortuga! Ah, este era el símbolo que habíamos visto. Es verde, es verde. Vamos a nadar con la tortuga de la luz. ¡Hombre, Domin! ¿Qué tal ese Domin poderoso? ¿Ha visto? Mira.
Hoy estaríamos aquí, Domin, si no hubiese sido por la bicha. ¿Qué tal, Domin poderoso? Domin, o sea, le tenemos que hacer, yo qué sé, una reverencia a Domin. Es el suscriptor más longevo. ¿Qué tal estás, hombre? No, 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 para el otro lado, que la mano estaba en el otro lado. Oh, qué escarro, padres. Qué pie más sensual. No, por ahí no puede ser. ¿Podemos? Vale, vamos a meternos por el culo. Y literalmente nos estamos metiendo un poquito por el culo. ¡Anda! ¿Y esto? ¿Podré subir por aquí entonces? Ya, qué caña, tío. Vale, ahora podemos, cuando estamos por esos rollos de agua, mira, ya tiene la cabeza entera la muchacha. Ya, qué guapo. Ni así la chorra. No pasa nada, no, mira. Nosotros estamos aquí disfrutando del gris. Qué puta pasada, tío. ¡Hala, tío! ¡Qué guapo! Joder, ¿en serio? Hostia, esto es lo que vi. Esto es lo que vi yo de Gatisa. Que era ahí un bicho negro. Eso es, que teníamos que huir. Mira qué música, tío. Y he visto cómo va pasando por los colores también. ¡Espermatozoides! ¿Me quieren dejar preñar? Los espermatozoides me quieren dejar preñar. Mejores legumbres de Argentina. El mejor locutor de Argentina. Daro, amigo. ¿Cómo estás? Parate, parate. ¿Qué tal, Daro? Está jugando al Horizon Zero Dawn en PC.
Juegaco, juegaco impresionante. Es de lo mejorcito que he jugado yo en Play. Uno de los motivos por los que me pillé yo la Play fue el Horizon Zero Dawn. Y ahora que está en PC y lo puede jugar a tope de power, pues en... disfrútelo, señor Daro. Solo puedo decirle eso. Las mejores robots del oeste. ¿Qué tal? Buenas, Copundide. Juegaco, ¿has jugado tú al Gris? Hoy, muchas gracias, Galeox, por el follow. No sé por qué no ha sonado la alerta. Ya estará haciendo las suyas. El bot. Nosotros estamos acá con... ¡Me fijaba un Dios! ¡Hurri! Con el Gris. Corre, 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 corre. Nada, 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 nada. Nada, nada. Nada, nada. Vamos. Y caña la música, tío. Qué bien representa la tensión. Vamos. Toma ya la super tortuga. ¡Hala, qué guapo, chaval! ¡Qué caña, tío! Estamos a salvo gracias a la tortuga. Vamos a hacerle ahí una promoción a nuestro amigo Daro. Nuestro amigo argentino. Ahí está, qué grande. Es una caña. Hostia, me ha asustado, ¿eh? Me ha asustado ahí cuando ha saltado la bestia parda esa. La B, manteniendo la B, ¿qué hacíamos? Porque me ha dicho, mantén la B. Vale, esto está como al revés. Vale. Nada, pues sigo. Vale, porque no podría subir ahí para allá. Es lo que os he dicho. Vamos a seguir para adelante. ¡Oh, mira lo del hielo! Ser, qué bola. Pero yo sigo para adelante. Vale, se... Vale. Creo que lo tengo. Vale, pues no lo tengo. Vale, pero podemos seguir por aquí. Estamos en la parte superior ahora, ¿verdad? Vale, y ahora subimos por aquí. No.
Ah, sí. La luz está para servirnos de guía en ciertos momentos. Vale, por aquí podemos seguir para arriba. Buah, chaval. ¡Oh, qué guapo, tío! Hostia, qué caña de puzzle también. Y caña. Que por aquí podemos subir. Uy. ¿Nos habremos dejado cosas ocultas por ahí? Pues yo creo que sí. Dice Katisa que no es muy largo, que son unas 4 horas. Entonces yo creo que sí que lo terminaremos, ¿eh? A ver, terminarlo lo vamos a terminar. Tarde o temprano. La pregunta es, ¿lo vas a terminar hoy, Joserra? Lo intentaré. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Déjame intentarlo y luego ya vemos si sale o si no, ¿no? Mi intención es que sí, pero ¿y si no? Pues si no, ya lo veremos. Y si de buenas a primeras me estoy meando muchísimo y tengo que parar y ya no lo puedo hacer. Porque se va la luz. Y se muere mi corazón. Y así siempre. Ahí tenemos. Hostia, estamos. Aquí hemos pasado 40 millones de veces ya, ¿eh? Y al fin y al cabo, la sensación que me da es como que es el mismo mapa, pero añadiendo cosas. Cada vez que le damos color, es como que nos va añadiendo cosas al mismo mapa que hemos estado jugando todo el rato. Pues esto es como que antes no estaba. Sigue los pajaretes. Sigue a los pajaretes. Sigue a los pajaretes. En cualquier cosa, tú sigue a los pajaretes. Cualquier duda, sigue a los pajaretes. La barrento al perrete. Se ve muy bonito, Galeox. Pues es precioso. O sea, visualmente, en el apartado artístico es una maravilla. El apartado sonoro también lo es. What the fuck? ¿Cómo pillo eso? ¡Hala, qué guapo, tío!
¡Hala, qué putamente guapo! Una caña, tío. Pues muchas gracias, tío Wolf, por lo que me toca y por lo que y porque es verdad que la gente del canal es muy bonita. Eso es verdad. ¡Hostia, qué guapo! ¡Ah, me suena esto! Como que ahora se va desvaneciendo otra vez. Vale. Mira, pero por ahí no podré. Pues seguimos. Ah, no, mira, lo que hay que hacer es esto. Vale. Ule. No, tenemos que volver. No llego. Familia Gatisa. La Gatisa diría algo así como... No llego. Soy estúpidamente estúpido. O sea, lo que tengo que hacer es coger para arriba, no para el lado. Efectivamente. Vale, si solo hay que ver un poquillo cómo va el percal. Y con eso ya. Mira el pajarete ese de la luz, tío. Cómo me ha molado eso también. No soy idiota. Allá. Ah, vale. Vale, por aquí.
Pero aunque no esté el pájaro. No lo entiendo. Vale, ya. O sea, como el pájaro. Uf. Vale, como el pájaro ahora. O sea, él se asusta. Ya lo entiendo. Él se asusta si yo rompo, ¿vale? O sea, si yo intento romper algo. Ahora ya va conmigo. Mira. Unagi. Tomando algo frío para este calor. Es que ojo qué calor hace, ¿eh? Ok, Yanni, espero que you ok. Y nos vemos. Cuídese usted también, señorita. O señora. O seño, en general. Pero me dice... Ani será de Ana, ¿no? O pues a lo mejor es de Anolo. El... De hecho, hay juegos de este estilo que lo importante, más que los speedruns y cosas así, es como que el juego lo que te va diciendo ya es que lo importante es que disfrutes. Que el resto te da igual. Que lo importante es que disfrutes el juego. Como en el Outer Wilds, ¿vale? El Outer Wilds es un juego que te puedes pasar en 20 minutos si sabes lo que tienes que hacer. Pero lo que te va demostrando todo el rato el juego es que lo importante es el camino, aprender el camino. Big Trouble. Hostia. ¡Hala, qué buah, chaval! Ya verás ahora. Buah, que vamos al boca abajo. Hostia, ya verás, tío. Buah, tío, qué rayote. ¡No! Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo. Parezco tonto, pero a veces pienso y todo. Por eso lo de la gomina, para el recalentamiento cerebral. Ok, nos vemos, Ani, bonita. Vale, y si me tiro así. Ahora sí.
Lo que habrá que hacer es traer los pescaditos estos. Yo digo que son pescados, pero lo mismo son doritos que se han caído ahí. Y el poder de los doritos... Mierda. El poder de los doritos es poderoso en nosotros. Macho, iba a ir esta tarde. Iba a ir esta tarde al Mercadona. Para comprar, sobre todo para comprar funguserías, que ya sabéis que a mí... ¡Oh! ¡Oh! Casi, casi, casi. Vale, pero ya veo por dónde va el camino. Ya veo cómo va el camino, más o menos. Pero claro, me he entretenido ahí con el directo de Javi. Y claro. La culpa ha sido de Javi. No, 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 vaya, no, tío, que subnormal soy. Iba, iba, iba. Al final he dicho, venga, va. Si es que han pasado muchas cosas, porque yo he ido al Mercadona esta mañana. O sea, yo he ido. Lo que pasa es que estaba abarrotado. Y digo, mira, no tengo prisa ninguna. Ya me compraré las humerías más adelante. Es que, claro, es que necesitamos eso para saltar ahí, pero no caer al agua, tío. Esto es el recopetín. Esto aquí hay que ser pro. ¡Pro! A prueba de propri. No, 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 tío, no. Me jodió, ¿eh? Me jodió esto. Para mí. Que tengo psicomotricidad reducida. O sea, porque tengo... A ver, ¿puedo...? ¿Con el ratón nos puedo apuntar? No. Tengo... Cogemos los pescados. Si cogemos esto que se supone que son pescados, podemos decirlo de... Vale, ahora saltamos para acá. Cuando saltemos para acá, tenemos que volver a saltar en los pajaretes rojos esos y irnos al otro lado. ¿Sabes? Yo lo señalé en la pantalla como si lo estuvieseis viendo. No podéis verlo. No es una pantalla táctil que se vea lo que estás haciendo, Joserra. Joder. Aquí ya nos tiramos toda la tarde, os aviso. No, 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 para allá, no, copón. Espérate, idea. Ideas for life. Ideas for life, espérate. A ver si es, mi planteamiento está mal hecho, ¿eh? A ver, porque hay cosas. La madre que me parió. Se llama Juana. Además, de verdad que se llama Juana mi madre. Pues ya estaría. Ya estaría. Aquí ya tenemos uno. Falta el otro, que será por el lado derecho. Y me estoy meando desde hace un rato ya. ¿Os importaría? ¿Me disculpáis? Si no os importa que vaya una miaja a mear, tardona. O sea, tardona realmente. Pero es que me está molando el juego, no puedo parar. Ya vamos a hacer la pausa y haremos la orinación, como dice Koala. Y voy a ir a por otro café. ¿Os parece bien que venga ahora con un café y ya seguimos ahí todo fresco? Yo creo que sí. Vamos a poner el este de vuelvo enseguida. Con vuestro permiso, lo que voy a hacer es tirar un anuncio también, ¿vale? Si a los que os salga, pues bien. Y a los que no, pues nada. Y nos vemos en un minuto, ¿vale? Bonicos, se os quiere muchísimo. Ahí, bonicos.
Orinación completada. Y ahora hacemos pi, pi, pi. Se ha detectado una nenaza. Trae otro para mí. Venga, koala, espérate. Mira, ahí lo tienes, este. Cógelo, koala. Lo has cogido, ¿no? Hacerle la lluvia rotorada al señor Roca. Qué crack. Hostia, qué bueno. Espérate, espérate, mira. ¿Esto qué sería, rollo? ¿Dónde está? Ahora que estamos en una catedral, San Cayetano, San Cayetano, San Cayetano, que no tenga nunca en el culo lo que ahora tengo en la mano. Es del Chacho Miguel de Cálico Electrónico. Hostia, yo no lo sabía. Pero oye, iba a decir algo. Hostia, sí, ya me acuerdo. ¿Vosotros habéis visto The IT Crowd? En español se tradujo como Los Informáticos. Es una serie de dos informáticos que trabajan en el sótano de una empresa grande. Y entra una chica como jefa de la sección de informática que no tiene ni puta idea de informática y cosas así. No sé si lo habéis visto. Hostia, es que... Joder, si no saltas el copyright, os pondría un sketch de esa serie, que es que es lo que se me ha ocurrido del... O sea, lo que se me ha venido a la cabeza cuando he hecho lo del café. Espérate. Esto es. Vamos a mantener la pausa mientras veis esto. Echadle un vistazo a eso porque es gloria. ¡Gloria! Gloria. No arranco el juego hasta que no me digáis. Ya lo hemos visto. Joserra, puede usted continuar. En serio, ved eso porque es maravilloso. Hombre, supongo que entendéis inglés una pizca, ¿no? Bueno, Koala sí, que ha dicho que estuvo trabajando en el Bronx. Bronx. Mama. Just kill me. Put a gun against his head. Pull the trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. Oy, va, mira. Pff, si lo podíamos haber visto en más tocho. Leave it all in our love behind. Mama. Buenísimo, si es que tienen unos sketches buenísimos. Joder, lo hemos estado jugando todo el rato a menos resolución de la que lo puedo jugar. Ahora se verá una pizca mejor incluso, Vale, será coger esto. Hostia, lo he hecho mal. Ole, así sí. Hostia, ¿esto me suena de haberlo visto también? No, no era esto. A mí me suena algo de como de una...
Una flor. Vale, pero ¿para dónde tengo que tirar? No lo entiendo. Vale, hay que seguir por aquí. Es lo que os digo, que en de primeras te muestran algo que luego a lo mejor no hace falta que cojas tan de repente. Cogemos los doritos. No, soy idiota. Soy muy idiota. Ahora los doritos serán para... Vale, los doritos serán para saltar ahí al cubo ese del agua. El cubo del agua, que es lo que dejas ahí en la puerta cuando has fregado. Para que digas, mamá, mira. ¡Mamá! He fregado la escalera. No me jodas, no me jodas. Me avisas lo fregado. ¿A qué jode? ¿A qué jode, hijo mío? Pues no me has pisado lo fregado tú veces. Didn't mean to make you cry. Pero es que me has pisado lo puto fregado. Cago en Ross, cago en Ross. Este estaba vacío. Estaba vacío. Este se de... Look at your face. Es buenísimo, tío. Es buenísimo el sketch. Ahora tira para tu cuarto sin cenar. Mamá, que tengo hambre. Sin cenar te he dicho. Mamá, que tengo hambre. Te voy a denunciar a la sociedad de nutrición de los niños desnutridos. Como te suelte una hostia. Y el típico. Como te suelte una hostia vas a llorar, pero con razón. Vale, por ahí no es. No entiendo. Mi no entiende cosa. Espérate, ¿a que puedo pasar por aquí? No puedo pasar por aquí. Claro, ¿cómo coño hago? Estoy pensándolo, ¿eh? Estoy pensando si me... ¿Por aquí me lo puedo traer? ¡Hala, chaval! Que creo que ya sé cómo va a ser. ¡Hala, tío! Como sea esto, me espollo, ¿eh? ¡Buah, chaval! ¡Ole! Y ahora tira pa' tu cuarto. ¡Qué hago en Ross! Y ahora tira pa' tu cuarto. Que si me mola el juego, me está encantando, Logar. Me está encantando. Y yo también estoy cantando. Encantado de encantarte, encantador. Creo que es una maravilla. Y lo tenéis en el Game Pass, está incluido, ¿eh? Si os está molando y tenéis el Game Pass, recordad que este juego está incluido en el Game Pass y lo podéis jugar, ¿eh? Hacemos el remake completo de Koala. ¡Oh! Ya podemos cantar. Buah, pues no la vais a llevar, Clara. Chaval, ¿esto os dais cuenta de lo que es? Nada, eso no. Eso tampoco. ¡Oh!
Es del Assassin's Creed, chaval. Es del Assassin's Creed lo que está cantando ahí esta moza. Sí, sí, sí. Hostia, ¿y esto? Vale, porque tendremos que hacer a los pipiolos esos de ahí arriba. ¿Paga laguna? No sé qué es eso, Diva, la paga laguna. ¿Y eso cómo llegamos ahí? Hostia, qué guapo, chaval. ¡Hueva! ¿Y usted para allá, señor? Ya, ya. Es que a mí el quinto elemento no me... La verdad. Ahora me quitas el follow, la amistad y todo. Pero sí, ya sé la que... Madre mía, y esto de que vaya al revés me está resultando menos difícil de lo que yo me pensaba, ¿eh? También te lo digo. Te digo, esto no voy a dar pie con bola. Estamos dando pie y bola. Un momento, boomer. Hola, chaval, qué guapo. ¿Van a dar besetes? Pues se mueven al mismo tiempo. Yo quería que se dieran un besete o algo. Vale, y con esto saltaremos al otro lado, ¿no? Supongo. Ay, mierda. Vale, con esto caemos aquí. Joder, tío, es que molan un huevo los puzzles. Hostia, se la lío parda. Mierda, la he cagado.
¡No! Mierda. Me la apostó la noche aquí otra vez. Atascaos. ¡Iu! ¡Vamos! ¡Uy! Casi. Casi Tamagotchi. La chica Chocapic. Hola, el club de Javi, ¿qué tal? Bienvenido. ¡Ahí va! Vamos para abajo. Vale. Pues ya toda la noche atascado aquí. Ya justo para ver cómo me quedo atascado aquí para siempre. Un poquillo más. Uy, casi. Casi, casi. El loop time es un buen saludo. A ver. Grande. Y tú imagínate que no tengo el loop time. Puesto que en este caso da que sí. Pero. Vamos un poquillo más. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Pues para que veas, hay gente que lo único que le interesa es el uptime. Es en plan de... A ver cuánto lleva este hombre aquí. Y ya el resto le suda la punta. La pija. Tía, qué chulo, tío. Me encanta. Ya no está el club de Javi. Se ha ido. Solo vino a poner el uptime y se fue. Y dijo, no me interesa nada de tu stream, no me interesa nada de ti en general, ni de tu gente. Pero ellos se lo perderán. Esto lo podemos romper. Mira un condón. Mira un condón. Un condón flotante. Un condón flotante, míralo. Hasta luego. Además, como es multicolor, yo creo que es del orgullo gay. Porque es así con el arco iris. ¿Qué tal, Daro, bonico? ¿Qué tal, Daro, copón? ¿Qué te ha parecido el Horizon Zero Dawn? ¿Te está molando o qué? Ah, vale. Aquí tenemos algo que supongo que habrá que hacerlo con... ¡Qué bonito! ¡Oh, yeah, mama! ¡Oh, mama! ¡Oh, mama! ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia, qué guapo, tío! Me gusta, me gusta. Me gusta cosa. Mira, hablando de cosa, ¿dónde estaba cosa? ¿Habrá fenecido en el Ikea para cosa? Vale, ¿y estos serán atravesables? Hostia, me falta uno. Me falta un...
Hostia, pero ¿dónde estará el que me falta? Claro, por el lado izquierdo, mira, a ver. Porque por aquí no hemos ido, por ejemplo. Mira, ese pipiolo hay que abrirlo. Entonces, por donde haya de esto cerrado, es que no hemos pasado. ¿Cómo mola esto? ¿Se va llenando esto ahora o cómo está el kilo de chope? Totalmente. Totalmente, Daro. Tú no lo jugaste en PlayStation, ¿verdad, Daro? ¿He dicho lo jugaste? No sé lo que he dicho. Claro. Buen motivo por el cual no ha jugado ese juego. Pues genial, Wolf. Estoy disfrutando muchísimo. Tú deja al Javi ese ahí en el Discord. El tipo de gente es bien, hombre. Vosotros decís, no. Eso acaba cayendo por sus propios pies. Espérate, no podré yo. Claro. Claro, y si me tiro por aquí. ¡Ah, míralo dónde está, tío! La hija de puta. Míralo dónde estaba. Ahora sí. Uy, voy. ¿Y ahora cómo vuelvo para atrás? ¿Ya la he cagado? ¿Ya la he cagado? Me podrías intentar seguir subiendo por ahí. Pero va a ser que no. Por ahí no puedo. Corre, que se desaparece. Que se desaparece. Ya. Pero no puedo ir para allá. Ah, sí, sí podía. Sí podía, tío. Mierda. ¿Dónde está? Aquí. Vale, lo he hecho mal, pero lo repetimos. Natillas, Danone, cómeme los cojo. Natillas, Danone, cómeme los co. Natillas, Danone, me come los co. Vale. Perfecto. No tengo ni fruta idea de por dónde tengo que tirar ahora mismo. Lo juro. ¡Hola, Dislane con todo el pimpán! ¿Cómo está usted, señor? Dislane y Dom Linerion. Ya se ha pirado. O sea, ha entrado al Discord y se ha pirado, ¿no? Oye, si vosotros dejar al macho mear. Esa gente ya se descansan por ellos mismos. Y la paz nos dejan, la paz nos dan. Que les den por culo que ellos se van. Ay.
Vamos. No, no, no. Vale. Vale, ahora sí. Fenomenal. Uy. Y ahora... No, 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 no. Ahora. Bien, 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 bien. Ahí está. Baja su... Y pájaro, ¿qué habrá puesto? Luego lo miro. Es que no sé si... De hecho, si tengo el Discord abierto. Espérate. A ver si lo llevo. Igual sí, 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 lo tengo por aquí. A ver. Hostia puta, qué muslacos. Con cebollita y patatita. ¿Y Eddie? ¿Qué es? ¿Qué es eso, tío? Lo de Eddie. Menudos bocadillacos y menuda pizzaca, pan pizza, parece que es lo de Eddie. Madre mía, qué hambre me estáis dando. Hostia, mola eso, lo del Javi ese que entra en el Discord y se ha pirado. Tal cual. Venga, va, vamos a seguir con nuestra amiga Gris. ¿Sabéis por qué se llama Gris? Pues su nombre real es Cristina. Cuidado con los condones flotantes. Sí, 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 ya sabéis. Cuando la próxima vez que digan, oh, ¿por qué se llama la Gris? No tiene sentido, no tiene sentido que se llame Gris. Pues sí que lo tiene. Como habéis podido comprobar. Está todo calculado. Está por aquí Cristina. Ole. Ahora sí. ¡Mamá! ¡Oh, yeah! Y además el rollo este así de constelaciones y tal. Está hecho, o sea, no sé, mola un huevo, da un buen rollo. Y la música del Assassin's. Me iba a beber el que tengo aquí. Mira, puedo hacer el. Uy, va. Puedo hacer el sketch. Porque tengo uno vacío y otro lleno. Sí, como porroncho, ¿verdad? Joder, qué bueno está el café fresquito también. Todo lo fresquito está bien. Ah, mira, esto también lo tenemos ya. Vale, ¿tenemos que subir para allá? Supongo que sí, ¿no?
Hostia, que no llego. Cristina, por favor. Ahora sí. Muy bien, Cristina. Con Nescafé. Bueno, no es Nescafé. Tampoco. ¡Hostia! ¡Es ella! El bicho es ella misma, ¿no? ¡Tía puta! ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué os da a vosotros a entender? Porque a mí me parece como la depresión, ¿sabes? Me parece que es como un poco como la depresión, que cada vez que vas avanzando un poco, llega esa... O sea, intentas salir y cuando ves un poquillo de luz, te vuelves a hundir, ¿no? ¿Podría ir por ahí los tiros para vosotros? ¿Veis? Volvemos a tener el mundo otra vez en pedazos. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¡Uy, como Jekyll! ¡Y Mrs. Hyde! A veces hombre, a veces mujer. En el sexo ya sé lo que hay. Lo importante es hacerlo bien. Y volvemos, mira, volvemos otra vez al mundo prácticamente sin color. Y cada vez que cantamos, ¿vale? O sea, es una depresión... yo lo que me imagino, que igual no tiene nada que ver, ¿vale? Sí, más o menos. Que yo lo que me imagino es que era una chica que era cantante y por algún motivo pues perdió la voz, ¿vale? Entonces se hundió en la depresión. Intentaba seguir adelante... Y aunque recuperó su voz, pues no era igual para ella. O sea, se daba cuenta de que esto no marcha. Entonces, eran sus propios miedos y su propia depresión, parece ser, ¿no? Lo que le ponía los límites. No sé. Yo me estoy haciendo la picha un zarajo. A lo mejor no tiene nada que ver. Pero es precioso. Y al menos te hace sentir, ¿sabes? Que es lo que he dicho muchas veces. Este tipo de juegos, hay veces que no sabes lo que estás sintiendo ni por qué. Mira, la mano. Vamos a cantar aquí. Mientras cantemos, no podrán con nosotros. Es al revés, tío.
Buah, chaval. Los pelos como escarpias, ¿eh? Es que pueden ser tantas cosas. Exacto, es que pueden ser tantas cosas. Puede significar tantas cosas. O sea, ahora mismo, con este final. Ah, bueno, no es el final aún. Vale, pero bueno, con esta parte. O sea, se me han venido muchísimas ideas que pueden ser. O sea, imaginaos que realmente la estatua es un ser querido que está jodido, ¿vale? Que es la que padece la depresión. Y Cristina es ese ser allegado que está luchando por intentar volver a darle color a la vida de esa otra persona, ya sea con la voz, cantando, con lo que sea. Imaginaos que al principio sea Cristina, claro, va a ser Cristina para siempre. Imaginaos eso, que Cristina fuese a cantar para ella, pero o sea, para su amiga o lo que sea, la que está deprimida, y le dijese que no cantes, que no me encuentro bien, no puedo aguantar que cantes, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y cómo se va llevando las hostias, cómo ella misma es la sombra que no le permite, no sé, por un lado eso. Imaginaos también por otro lado que la estatua sea un ser querido que ha fallecido. Exacto, exacto. Depende mucho de la empatía de nuestras vivencias. Porque imaginaos que es una persona que ha fallecido, ¿vale? Y que todo esto es, por ejemplo, cuando no podía cantar, es cuando... Es algo así como, no puedo cantar porque me recuerda tanto a esta persona que he perdido que no puedo hacerlo. Y el mundo mío está de en blanco y negro, ¿sabes? Es algo así, y llega un momento en el que al final acaba superando eso. O sea, también está el tema de lo de la depresión, puedes ir por... No sé exactamente por dónde irían los tiros de los creadores, ¿vale? No tengo ni idea, luego a lo mejor le echo un vistazo, lo miro a ver. Pero lo que está claro es que es un juego que emocionante, es un rato emocionante, como dice Diana. Mira. Ahora son las dos las que están cantando. Es una maravilla, Wolf. Espero que os esté gustando también, ¿eh? Y esa última escalera, alejándose de la estatua, es el pasar página. Es que son súper emocionantes. Hay uno koala que jugamos hace poquito, que es Arise, A Simple Story, que es... Hostia, pues mira, también es cierto. ¿Ves? Es a lo que vamos. Ah, lo ha jugado. ¿Y qué te ha parecido, Koala? Es español también, salió hace muy poco. Es que igual fue a ti al que le vi jugarlo. Un Ravel, sobre todo el 1.
Bueno, no, realmente los dos. Los Unravel son mucho de unir, de los vínculos. El hilo es la unión entre las personas, las emociones, los sentimientos, las relaciones. Ese es el hilo, ¿sabes? Y es la hostia. El que más me pegó fue Arise, sí. El Arise, el final, yo creo que es el que más he llorado en directo. Porque este me emociona, pero es lo que... Diana, por ejemplo, yo entiendo mucho lo que está diciendo ahí, porque entiendo lo que ve ella, ¿sabes? O sea, te entiendo, Diana. Sé por dónde vas. Y es cierto, o sea, empatizo con eso también. Y es que bueno, en serio. Este, por ejemplo, me ha emocionado, me ha parecido muy emocionante, me ha parecido brutal. Pero no emocionante en el punto de triste, de llorar, ¿sabes? Tanto como el Arise. El Arise es que fue... o el Last Day of June, es que son demasiado tristes. Este es al contrario, este te quedas con una sensación de esperanza desde mi punto de vista, ¿sabes? Cuando acabas es como esa sensación de superar el este, ¿no? The Town of Light. ¿Qué dices? Lo tengo instalado en la Play. Pero yo vi a jugar el Tonos Light, lo vi jugar a Tules y no... Bueno, claro, es que ver jugar a Tules... Tú puedes ver jugar a Tules, el juego más emotivo, el juego más profundo del mundo, y con Tules te estarías partiendo el culo, porque es la caña. No, por supuesto. Es de un manicomio en Italia, ¿no? O algo así, ¿puede ser? Ay, Daro. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? A Diana yo sé que le ha molado y sabía que este tipo de juegos le iba a molar. Y voy a traer más, o sea, este tipo de juegos. Recordad, por un lado, que es un juego español, ¿vale? Es un estudio español. Y por otro, que está gratis en el Game Pass. Si tenéis el Game Pass, lo podéis echar un vistazo. Gracias especiales a nuestras familias y amigos por su paciencia y apoyo. No habríamos hecho esto nunca sin vosotros. Joder, es que me van hasta las dedicatorias. Es lo que decíamos también, que depende de tus vivencias y todo también, Koala. Pero le echaré un vistazo. Lo tengo instalado en la Play. Y en serio, qué maravilla de juego es este. Es que no solo lo que es la emoción del juego, ¿vale? Fijaros la cantidad de escenarios que hemos pasado. Y visitar... Hostia, pues me he tenido que dejar un montón de mierda sin hacer. ¿Veis? Los colores también. O sea, primero estamos en blanco y negro, ¿vale? Y el primer color que desbloqueamos son los rojos. Que es la ira, la rabia y cosas así. ¿No irán por ahí los tiros también? Luego desbloqueamos los azules, verdes. Hostia, es que es en serio, es... Y mira... Mira Melonidas. ¿Papayones? Qué guapo, tío, en serio. Y mirad los mapas, que son jodidos también, son larguísimos, ¿eh? O sea, esto es lo que sería el mapa. Fijaos, en la parte superior, izquierda, tenemos... El este roto con el pájaro por ahí.
Abajo a la derecha también tenemos el... Mira, a la derecha del todo tenemos las manos que están sin hacer todavía. Está todo destruido. Ya, ya le hemos dado la vuelta. Y la banda sonora también me ha encantado, ¿eh? Eso es como el mundo en ruinas. Esto no sé. Pero es lo rojo. Aquí ya hay azul y verde. Que es como el crecimiento. La tortuga que no... Es que no, hay cosas que no lo entiendo. Y esto que da la sensación de que es como el tiempo, ¿no? Porque tienes el upside down. No sé. Y la reconstrucción o algo así, no sé. La verdad es que es una maravilla, en serio. Este juego me ha parecido brutal. Y fijaros. Fijaros una cosa. El menú cuando hemos empezado era en blanco y negro. Ahora tiene todos los colores estos. Gris, lo tienes en Steam. Pues mira, DJ, hemos tardado 3 horas y media en pasárnoslo. Papayones son mariposas en catalán. Es un estudio catalán. Es un estudio de Barcelona. Pues no lo sé, DJ. Estaba pensando que igual podríamos... podría hacer ya el... O sea, cerrar esto. Guardarlo para que se quede ya cerrado el directo de Gris. Y arrancar otro directo con otra cosa. 3 horas y media, sí. Ya es de Lurk un buen rato. ¿Has visto el juego, crees? Es una maravilla, ¿eh? Sí, también es cierto. Los colores pueden ser distintas emociones. No tiene por qué ser exactamente lo típico, ¿verdad? Pero es cierto, 3 horas y media hemos tardado en pasarnos el juego. Y... Muy recomendado. O sea, os lo recomiendo 100%. Ha sido para hacer... Y no sé, si queréis que hagamos alguna cosilla como el Fall Guys, por ejemplo. Nos echamos unas risas ahora después de tanta emoción, algo más desenfadado, ¿os apetece? Mucho ánimo, DJ, que se dé genial la guardia mañana. Un abrazo enorme. Gracias por haber estado por ahí también. Y a por todas, tío. Ya te veremos pasarte por aquí. Venga, el cachondeo a nosotros. ¿Lo hacemos así? Venga, vale, pues hacemos... Hostia, no he puesto el... Vale, es que no le he dado a la... Me he equivocado de botón. Nos vamos. Pues nos vamos. Lo dicho, me ha parecido un juegazo enorme. Voy a hacer la pausa y nos ponemos con el Fall Guys, ¿vale? Y voy a dejar... No voy a hacer ni host ni nada, ¿vale? Tardamos 5 minutos, lo que tardo en encender la Play, cambiar las pantallas y tal, y nos ponemos, ¿vale? Hasta ahora, bonicos. Muchas gracias por haberme acompañado. Si, para los que se vayan, evidentemente el... Un besito y buena noche. Y el... Descanso y sueña con cosas bonitas. Y el... Y para los que os quedéis, pues nos vemos en un momentillo. Todos los que tengáis Play y queréis jugar, os animo a que entréis para acá, ¿vale? Nos vemos hasta ahora, bonicos, hasta ahora.